Hoy ya desplegamos, déjenme decirles, buenas noticias. Hoy hemos desplegado más de mil inspectores e inspectoras y a esta hora se están inspeccionando, bueno, fábricas, distribuidoras, almacenes de más de mil objetivos que hemos definido. No vamos a aceptar remarcaje de precios, especulación en los precios, acaparamiento, no los voy a aceptar. Bajo ninguna circunstancia. Si tengo que confiscar almacenes enteros para sacarle al pueblo sus productos y vendérselos a los precios justos, lo voy a hacer a partir de hoy todos los días. Pero pido el apoyo de ustedes. Pido su apoyo. Por ahí tengo un pase que voy a hacer ahora para mostrar, como se dice por ahí, para muestre un botón. Les voy a mostrar un botón ahora de lo que está haciendo en este momento el ministro García Plaza, jefe del órgano superior para la defensa popular de la economía. Nos llegó una denuncia, anoche la preparamos, hasta tarde, se coordinó con el, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, el CEO, se preparó la operación militar civil y le caímos pack a un objetivo, ya se los voy a mostrar. No sé exactamente todo el contenido de lo que hemos encontrado allí, pero creo que va a ser una demostración bien aleccionadora de lo que ya empezamos a hacer y de lo que estoy dispuesto a hacer. Nosotros vamos a lograr el equilibrio que esta guerra económica ha perturbado el equilibrio en el abastecimiento, el equilibrio en los precios. Lo vamos a lograr, a trocha y mocha, como sea, pero lo vamos a lograr. Y esta economía va a seguir creciendo, va a seguir creciendo y consolidándose.